Sí. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bienvenidos a la Infoteca, doctor Alfonso Pérez Romo, de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes. Todo el mes de junio de 2023 celebramos el 50 aniversario de nuestra institución a través de varios eventos. En esta ocasión presentamos otra mesa de diálogo del proyecto Helicón, Espacio Universitario de Reflexión Cultural, en donde se abordan temas importantes de la historia de la máxima casa de estudios del estado de Aguascalientes. Para ello nos acompañan los personajes que han sido protagonistas de esta historia y me permito presentar a quien será moderadora de esta mesa y a quien además agradezco a nombre del Departamento de Difusión Cultural por las gestiones de las mesas de diálogo conmemorativas. Me refiero a la doctora Marcela López Arellano. Marcela López Arellano nace en Aguascalientes, México. Ella es doctora en Ciencias Sociales y Humanidades, Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1, profesora investigadora del Departamento de Historia y jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de la UA. Forma parte del Seminario Permanente Memoria Ciudadana de Lina Ciesas VC y del Seminario de Investigación en Historia de la Educación, UAZ-UAA. También es autora del libro, entre otras cosas, Anita Brenner, una escritora judía con México en el corazón, editado por la UAA y la CEDIJUM México en 2016. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas que nos acompañan y muy buenas tardes a este panel de primerísimo nivel que nos acompaña. Estas mesas de diálogo han sido pensadas, como las pensó el doctor Alfonso Pérez Romo, como espacios de diálogo, pero también espacios de reflexión, en los que podamos también ver cómo ha sido el desarrollo de la universidad. Y una de las grandes preguntas, y yo creo que tenemos que hacérnosla, es cómo cambió la vida de las mujeres en Aguascalientes cuando inició la universidad, ¿no? Entonces, por eso están aquí estas excelentes profesoras, investigadoras, mujeres de cada una de sus vidas, y les vamos a pedir que nos cuenten. Voy a presentarlas a una por una. Está la doctora María Enriqueta Vega Ponce. Ella es originaria de Aguascalientes, maestra e investigadora por 45 años en la UAA, con licenciatura en psicología, maestría en desarrollo humano, con un doctorado en psicología existencial y 5 especialidades. Su trabajo en investigación es desde 1980, en donde ha participado en 7 de ellas, en colaboración con ITESO, UNAM, IAM y el INEGI. Es coautora y coordinadora de 4 libros, 1 de texto y 3 de resultados de las investigaciones. Ha participado en varios proyectos curriculares de la UAA. Ha ocupado varios cargos administrativos y sindicales. Su experiencia docente ha sido en todos los niveles por 48 años, en diferentes universidades dentro y fuera del estado. Es conferencista en congresos tanto locales, nacionales como internacionales. Ha practicado la psicoterapia clínica privada por 49 años en adultos, parejas y familias. Bienvenida, doctora Queta. Perdón. Ahora presento, de este lado no dije bien, ¿verdad? Era empezando por mi izquierda, a la doctora Marta Patricia Zavala Arias. Ella hizo la licenciatura en Ingeniería Agrónoma Zootecnista en la Universidad Autónoma de Aguascalientes de 1975 a 1980. Hizo su posgrado, su maestría en producción animal en el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo en Zaragoza, España, de 1989. Su posgrado es el doctorado en ciencias pecuarias, es el posgrado internacional en ciencias pecuarias de 1994 al 98. Profesora e investigadora dedicación exclusiva del Departamento de Zootecnia del Centro de Ciencias Agropecuarias de 1984 a 2015. Bienvenida, Patti. Ahora presento a la doctora Rosa María Padilla Vega. Ella es maestra, investigadora y divulgadora de la ciencia en la UAA por 32 años. Su formación académica es la licenciatura en química en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México,
la maestría en educación superior, el doctorado en metodología de la enseñanza y la maestría en psicoterapia Gestalt. Ocupó responsabilidades administrativas como jefa del Departamento de Química en el Centro Básico de esta universidad, coordinadora del programa Emprendedor, jefa del Departamento de Apoyo a la Investigación y Educación Continua, directora general de investigación y posgrado en la UAA y es autora del libro Descubriendo el camino de niña a mujer por Editorial Planeta. Muchas gracias, Rosy. La doctora, continúo con la doctora Laurita, Laura Elena Padilla González, obtuvo el doctorado en educación en Claremont Graduate University en California, realizó sus estudios previos de licenciatura y maestría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en donde posteriormente fue profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Educación, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2005 y líder del Cuerpo Académico Consolidado. Además, ocupó diversos cargos como directora general de Asuntos Académicos y directora general de Docencia. Fue profesora visitante en la University of British Columbia en Vancouver, Canadá. Sus actividades académicas se centraron en el desarrollo y evaluación del personal académico y el diseño y actualización de planes de estudio, así como en programas de atención y seguimiento de los estudiantes, tanto en la educación superior como en la media superior. Muchas gracias, Laurita. Y finalmente presento, y aquí tengo que explicar que la doctora Yolanda Padilla, no pudo asistir hoy porque, bueno, por una cuestión de salud, y ella le pidió a la maestra Lupita Guadalupe Contreras Cervantes que la supliera en esta mesa, pero la doctora Yolis mandó por escrito lo que ella quería contar para esta mesa. Entonces, les cuento primero quién es Yolis Padilla y luego también presento a Lupita, que también ha sido una mujer en la universidad y sigue en la universidad. Entonces, Yolanda Padilla Rangel es licenciada en investigación educativa, maestra en estudios regionales y doctora en ciencias sociales en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona. Es autora de más de una docena de libros, varios artículos y capítulos de libros sobre educación, religión, mujeres y niños en el siglo XX mexicano. Impartió cursos sobre historia de las mujeres y realizó investigaciones sobre mujeres en la historia. Recientemente se jubiló, pero durante muchos años trabajó como profesora e investigadora en la UAA y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y la maestra María Guadalupe Contreras Cervantes es licenciada en Historia y maestra en Investigaciones Sociales y Humanística por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con algunas publicaciones de artículos y capítulos de libros en investigación histórica en los temas de mujeres, en la historia de la educación, acceso de las mujeres a educación superior, elección de carrera, maternidades y algunos aspectos de la formación de identidad de género. Y quiero añadir que tanto la maestra Lupita como yo, pues orgullosas alumnas de la doctora Yolanda Padilla Rangel. Muchas gracias, Lupita, por estar aquí. Muy bien, pues vamos a empezar. Ahora sí nos toca escucharlas a ellas, a eso venimos. Les voy a pedir que en 10 minutos, ya saben los tiempos de la tele, ¿verdad? En 10 minutos nos cuenten sobre sus experiencias en la universidad, sus experiencias como mujeres entrando a las universidades, sus memorias de su trabajo aquí y pues algunas de las cosas que sintieron que fueron parte del desarrollo de la universidad y ustedes con ello, ¿no? Entonces, pues empezamos con la doctora Queta Vega. Adelante, Queta. Hola, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. Y para mí es un gran placer compartir estas memorias y estas experiencias tan bellas durante tantos años. Pues lo primero que quiero decirles es que yo tenía un año de haber salido de la carrera cuando no pude estudiar aquí porque no la había, ni siquiera estaba la universidad todavía como tal. Entonces me invitan a dar clases. Te invitamos a dar clases de psicología. Y pues esa invitación se quedó corta, una invitación cortísima. Cuando yo llegué aquí a la universidad, mis primeros alumnos estuvieron en lo que es el edificio 19 de junio, en carreras pues muy ajenas para mi experiencia, que era precisamente contador público y administración. Pero esa palabra, te invitamos a dar clases,
se quedó corta en mi experiencia. Yo, al llegar aquí a la universidad, como una mujer recién graduada, que tenía un año de graduada, y ver todas las oportunidades que la universidad nos ofreció como personas y como mujeres, sobre todo, porque el abanico se amplió y se hizo grandísimo. No solo di clases, hice de todo en esta universidad y con mucho orgullo puedo decir que crecimos la universidad y yo juntas. La universidad se amplió en tantas ramas, había tantas cosas que hacer, tenía solo 3 años de fundada y a mí me tocó empezar en muchas de esas áreas, muchísimas de esas áreas. Entonces, yo puedo decir que crecimos juntas. Así como iba creciendo la universidad, iba yo creciendo, porque de pronto hacía falta que había mejorar los programas, actualizarlos, cambiar el programa de la prepa para que se volviera una prepa internacional. Y ahí estás, Queta, las oportunidades que me dieron. Yo no tenía todos los conocimientos, pero me acercaban todo lo que se necesitaba y me mandaban y me conectaban con las personas que se necesitaban en México DF. Me leía y mi frase en esos momentos era, bueno, por lo menos tengo una neurona y la voy a poner a funcionar. Entonces, entré en cuestiones de docencia, me fui graduando y tomando cursos y haciendo mis especialidades al mismo tiempo. No las hacía aquí porque no las sabía, pero ya que regresaba me tocaba organizar precisamente esos programas, organizar todos esos currículums, organizar los grupos y formar parte de equipos. Entonces, me fui, esa invitación era, te invitamos a que te vayas creciendo como profesional, te invitamos a que entres a áreas que en tu vida te hubieras imaginado que podías hacer. Empezar en las áreas de investigación, donde decías, ¿cómo me eché tantas pintas el día de la universidad? Porque de veras que todos esos conocimientos de metodología los tuve que aprender y a ir sanando, en ponerme en contacto con otras universidades y mi última conferencia la di en Madrid, en el mundo de mujeres, un congreso de mundo de mujeres. Entonces, investigación, luego hay que escribir. Bueno, me decía Felipe Martínez Rizo, yo te voy a enseñar y te voy a ayudar y yo voy a hacer el del prólogo y este va a ser un libro de texto. ¿Cuándo Queta Vega se imaginó que este libro de texto que hicimos un grupo de psicólogos con Felipe dirigiéndonos iba a ser el libro de texto de muchísimas preparatorias aquí en Aguascalientes? Entonces, crecimos, nos apoyamos y fuimos. También de pronto te entran las inquietudes de la justicia, de la injusticia, de la administración y empiezas a tener cargos administrativos, ¿verdad? De jefe de departamento, de representante, etcétera, hasta que llegué al sindicato. Entonces, también fue una experiencia muy bonita, me decía uno de mis hermanos, tú estás ahí para servir a todos en parejo. Y así fue, durante 4 años serví y tener que ir a tomar cursos de negociación, de contratos colectivos con los más grandes del DF, con los electricistas, con los telefonistas, que eran puros hombres además. Y yo era la mujer, una de las pocas mujeres, y me acuerdo que el compañero del sindicato que me acompañó, que fuimos, para saber negociar, yo me acerqué al conferencista y me dijo, ¿no te da pena? Pues ya no me daba pena nada. A esas alturas no me daba pena nada, porque todo lo que había pasado en todos los años anteriores, pues eso ya era. Ponerte a negociar con el rector, ponerte a negociar con el director de finanzas por los dineros de la universidad, crear, etcétera. Y luego también me fui a la extensión, ahí pude aprender en una comunidad, aquí en las orillas de Aguascalientes, en las cumbres, a manejar a las mujeres. Tuvimos un programa hermoso con otros profesores de aquí de la universidad, un programa hermoso donde sacamos a las mujeres. Duramos 6 meses para que nos dirigieran la palabra, en reuniones, ellas calladas. Y nuestro premio fue que después de estar 6 meses calladas, pudimos hablar con ellas. Ahí aprendí a cantar, a cocinar con ellas, a hacer fiestas, a aprenderme 3 veces te engañé y a llevar a mis hijos a esas reuniones.
y convivían con los otros niños. A buscar, hicimos cajas de ahorro, hicimos cooperativas, ayudamos en la violencia que sufrían esas mujeres, se enaltecieron y ese programa fue un programa muy bonito, que a veces después no podíamos llegar a nuestra casa a comer porque veíamos las necesidades que tenían. Aprendieron medicina, aprendieron primeros auxilios, aprendieron a abortar y sobre todo hacer su caja de ahorro para el Día de las Madres tener que festejar. Bueno, esa fue mi experiencia como mujer maestra, para lo que me invitaron, que después fue muchísimo más, de lo cual siento que crecimos juntas. Después tengo otra experiencia que quiero compartir, que es la de una mujer discapacitada en esta universidad. No tuve nunca dificultades, nunca tuve dificultades para moverme. Al principio era bien chiquita, éramos 3 o 4 edificios, pero esto no era más que pedir apoyo. Yo cruzaba la universidad, me iba 1/2 hora antes a mi clase o caminaba lo que tenía que caminar. Cuando ya se hizo este tamaño, entonces yo necesité moverme en mi coche y empezaron a poner los estacionamientos de discapacitados. Empezaron a dejarme que yo teníamos que firmar y checar, que yo nomás checara. Me hablaban y me decían, maestra, ¿qué salón le queda cerca de su oficina? Cosas tan hermosas como que el decano, que en ese entonces era Bonifacio, yo era la jefa de departamento, me decía, Queta, necesito ver algo contigo, ahorita voy a tu oficina, 2 edificios. No, yo voy contigo. Y se venía. Una de las experiencias muy hermosas fue que una vez tuve que ver al rector, cuando él estaba en el 19 de junio, porque eran las inscripciones, y era Rafael, y me dijo, Rafael Ursúa, cuando llegué, yo ya iba a subir las escaleras para ir a su oficina, que estaba en el segundo piso, no, el señor rector la está esperando en la sala de abajo, para que usted no suba. Él que tenía dificultades, me hizo esa caballerosidad de ayudarme. Y por último, hablarles de mi experiencia como una mujer en esta universidad que puedes desarrollarte no solo como mujer, sino como madre de familia. Una universidad que te da esas oportunidades de poder crear una familia, de poder compartir con ellos, de poder convivir aquí con ellos. No siempre fui maestra de tiempo completo, fui haciéndome maestra de acuerdo a mis hijos iban creciendo. Primero, cuando eran chicos, yo llegué sin tener hijos, recién casada. Después, cuando tuve hijos, aquí llevé mi embarazo. Me comía los gises porque me volteaba hacia les y yo necesitaba calcio. Y sabía que había 2 tipos de gises, unos muy ricos y otros muy feos. Y yo le decía, el mejor sillón en el que yo estaba sentada, porque hasta los 9 meses llegué, yo me hacían cesárea. Y nacían el lunes y decía, oye, ¿me prestas el sillón de mi oficina? Porque es el mejor sillón que tengo. Entonces fue muy bonito porque tuve la oportunidad que en el verano ellos estaban aquí en la universidad, o sea, pudieron oír. Y luego, como en sindicato me tocó ayudar en eso, pudieron oír, teníamos cursos de veranos para los hijos corrían por toda la universidad por la seguridad que había, se subían a los árboles y convivían con los otros hijos de los compañeros. Entonces tuve la oportunidad, no se usaba que el Día de las Madres era festivo, no se usaba, nos daban permiso a las mamás y para poder ir. Entonces yo, para mí la universidad me completó y me llenó en todos esos aspectos y yo quería compartir estas experiencias tan hermosas. Crecimos juntos y fue muy amplio nuestro repertorio. Ay, muchas gracias, Queta. Fíjate, en un recorrido tan corto de 10 minutos, nos compartes tanta experiencia que tantas mujeres, yo creo que nos sentimos conectadas, la maternidad, el estar frente a solo hombres en ciertos espacios y el tema de la discapacidad y cómo tú sentiste que te abrieron los espacios. Muchas gracias, Queta, por compartirlo. Pues ahora pasamos con Patty. Patty, por favor, cuéntanos tu experiencia. Muchas gracias, Marce, yo me voy a permitir leer un poco. Claro, claro, como tú quieras. Para no dispersarme. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Yo les quiero comentar que fue en el año 1975,
que vine a conocer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Me recibió el médico veterinario zootecnista Luis Felipe Cisneros Bosques, que en paz descanse, en ese entonces decano del Centro de Ciencias Agropecuarias. Pues yo estaba interesada en ingresar a la carrera de agronomía. El médico me mostró lo que iba a hacer en unos cuantos años la universidad. Estoy hablando de 1975. Que había cumplido apenas 3 años nuestra autónoma. Y el médico me mostró y me describió los edificios, los laboratorios, la gran biblioteca que se iba a ver desde el edificio 2 que está aquí a un lado. Todo eso, él me lo mostró y me lo describió, porque no había nada. Podemos recordar que la universidad en ese 1975 había edificios, 4, 8, no sé cuántos, no había estacionamiento, no había jardines, no había biblioteca, no había cafeterías, no había nada, vamos. Pero con mucha ilusión el maestro Luis Felipe Cisneros me mostró lo que iba a ser la universidad y yo me emocioné muchísimo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento fue tal el entusiasmo que el decano me imprimió que decidí venir a estudiar agronomía a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Había terminado el bachillerato en el Instituto Lux en León, Guanajuato, de donde yo soy, y cuando le dije a mi padre mi decisión, él comentó: pero esa carrera es para hombres. Y sin embargo me apoyó. Y efectivamente, el primer día de clases en el aula se encontraban sentados 45 muchachos y yo entré al salón como si nada, buscando el lugar más cercano al escritorio del profesor, lugar que conservé durante toda la carrera. Al terminar la licenciatura en el año 1980, mi objetivo era hacer un posgrado, ya que me gustaba la investigación, gracias a que los profesores nos hablaban de sus propias experiencias en sus posgrados en el extranjero, como por ejemplo el médico José Manuel Guille Pérez, que en paz descanse, que nos contaba de su estancia en Francia. Eso nos maravillaba a nosotros de muy jóvenes. O con el ingeniero Alejandro Yamamoto, que estaba o estuvo en, también que en paz descanse, en Turrialba, Costa Rica, y que nos presentó al doctor Jorge de Alba, especialista en la reproducción animal y genética, y él fue el que me habló del Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos del Mediterráneo de Zaragoza, España. Fue entonces que la jefa del Departamento de Intercambio Académico, la licenciada Luz María Sarasúa, que en paz descanse, me auxilió para llevar a cabo los trámites para una beca al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Esto donde los años 80, 1980, 1982. Obtuve esa beca y ingresé al programa Prospecto Académico. Es decir, ese prospectos académicos permitía a la universidad hacer el desarrollo de nuevos profesores y entre este programa. Al terminar la maestría en producción animal en enero del 1983, ingresé al Departamento de Zootecnia del Centro de Ciencias Agropecuarias en calidad de profesora interina de tiempo completo, impartiendo las materias de zootecnia de ovinos, caprinos, allá sea alumnos de agronomía en la especialidad de zootecnia y porcinos, alumnos de noveno semestre de medicina veterinaria, grupos con 40 alumnos, recién egresada. También fui responsable del área de producción de estas especies en el área de pecuaria de posta zootécnica. ¿Pero qué pasó? Al término del semestre, sin explicación ninguna, no se me volvió a contratar. Aún no sé por qué. ¿O sí? No sé. Solicité en varias ocasiones se realizara la convocatoria para el examen de oposición. Y fue después que inició su periodo el rector, el licenciado Efrén González Cuellar, que se publicó la convocatoria. Participaron 15 hombres, todos médicos veterinarios o tecnistas, de diferentes instituciones durante el proceso, y durante el proceso se fueron eliminando poco a poco hasta que quedar como finalista su servidor.
y gané, por supuesto, el examen de oposición gracias a la imparcialidad del jurado examinador, donde estaba, y quiero mencionarlo con mucho cariño, al médico veterinario César Enríquez González, que en paz descanse, así como el ingeniero Octavio Azora Varela. El día que recibí el telegrama, fíjense ustedes, telegrama, de la aprobación del examen, fue uno de los mejores días de mi vida. Eso fue el 8 de agosto de 1984. La docencia fue la que me dio más satisfacciones durante mi trayecto en la universidad. Ya haya sido en la licenciatura o en el posgrado en los que participé, fueron mis estimados alumnos los que lograban darme un enorme impulso hacia la actualización del conocimiento. Y fue por eso que cuando se me invitó a participar como estudiante de doctorado en el programa del PCP, esto quiere decir posgrado interinstitucional en ciencias pecuarias, me inscribí, ya que la universidad inició el programa de habilitación de profesores en el posgrado, siendo la primera en titularme como doctora en el Centro de Ciencias Agropecuarias. Un compañero me diría, esto es meramente circunstancial. Realmente fue a pesar de las circunstancias. Me permito mencionar a la maestra Guadalupe Valdés Reyes, jefa del departamento del posgrado, quien amablemente promocionó el día de la defensa de tesis en toda la universidad. Ese día no cabía un alma en el aula. Muchas gracias, Lupita. ¿No estaba yo? Bueno. Finalmente, el trabajo en la administración en la universidad como jefa del departamento 1999 en 2006 fue todo un reto. Pues como ya suponen, era la única profesora a cargo de profesores. Sin embargo, este trabajo se había fortalecido debido a que había una decana, la maestra Ana Aurora Guerrero García, así como las maestras Magdalena Ramírez Gómez y Yolanda Aldana, que en paz descanse, jefas del Departamento de Tecnología de Alimentos y Área de Tecnología de Alimentos, que sin hablarlo, hicimos un frente común para realizar la labor administrativa, lo que hizo que los compañeros se unieran a favor del desarrollo de nuestro centro, ya que entre muchas otras cosas había que acreditar los tres programas académicos de nuestro centro ante las instancias correspondientes. Tarea nada fácil que finalmente se logró. En el trabajo de extensión universitaria me tocó el desarrollo y formación de la primera asociación ganadera local de ovinicultores en 1986 con productores del estado, así como el desarrollo de las primeras pruebas de comportamiento para sementales ovinos que se realizaba en el área de pecuaria del Centro de Ciencias Agropecuarias. Quiero compartir que una de las experiencias que recuerdo con mucho gusto fue haber tenido la oportunidad de realizar en conjunto con mis compañeros las visitas a los niños del CRIT con la granjita, que era poner en contacto a los niños con pequeños animales como conejos y cerditos. Era una labor muy humanista para todos ellos. En el periodo del rector ingeniero Mario Andrade Cervantes, mis compañeros del Centro de Ciencias Agropecuarias votaron por mí para ser profesora consejera del 2010 al 2015. Haber estado en el Consejo Universitario fue una oportunidad para conocer de una manera más amplia cómo era nuestra universidad en su interior, saber que en este cuerpo colegiado donde se toman la mayoría de las decisiones con trascendencia institucional, me hizo sentir en igualdad de condiciones que todos mis compañeros profesores y profesoras, lo que consideré como un privilegio. Finalmente, como última reflexión en el ámbito personal, el hecho de pertenecer a una institución como la Universidad Autónoma de Aguascalientes me posibilitó formar a mi familia, de la que por supuesto me siento muy orgullosa, ya que mi hijo Fernando, ahora licenciado en Derecho, y mi hija Sofía, licenciada en Terapia Física, son dos profesionistas exitosos y también son gallos. Mi agradecimiento eterno a mi alma mater. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Patti. Es interesante cómo
reflexionar sobre nuestra experiencia en la universidad nos lleva como a mirar esos puntos, ¿no? Sí, comenzaste siendo tú sola como mujer en el curso, con 40 jóvenes que querían pues estar en el campo y demás. Y luego hubo un momento donde todos tus compañeros votaron por ti, para que tú fueras consejera. O sea, habían pasado 30 años, ¿no? Gracias, felicidades, gracias por compartir. Muchas gracias, Marcia. Muy bien, continuamos ahora pues con la doctora Rosy. Rosy, por favor, adelante. Bien, el enfoque que yo voy a dar, ¿sí se oye bien? Es un poco diferente. Voy a empezar con una historia, ya que lo que nos pidieron es qué significaba la universidad para nosotros como mujeres. Y de ahí me he centrado y más bien me he ido hacia la didáctica y propuestas concretas, semillas que podamos lanzar a la sociedad. Empiezo mi historia en Ensenada. Una familia feliz, mi papá, un líder, una persona supercapacitada que nos prestaba la atención todo el día. Teníamos nuestra playa, nuestra casa, nuestros amigos, ningún familiar. De un día para otro, por una muerte probablemente provocada, porque siempre defendió a los humildes y porque se puso en contra del sistema, los metían a penitenciaría y así muere en un accidente. Entonces, me mandan a mí con mis dos hermanas más chicas a los 15 años a León, que era donde vivía la familia de mi mamá. Ellos llegaron meses después, entonces yo era la grande. Ahí llegué de una escuela en Ensenada con un altísimo nivel académico. Yo ya estaba en cálculo diferencial integral, tenía 15 años y ya estaba en prepa. Llego a León, Guanajuato, y como no había habido prepa, en ese colegio recibían a las de 20, 30, que a mí se me hacían betarras, para que fueran nuestras compañeras. Entonces yo de los 15 a los 17 años hice mi bachillerato en año y medio. Pero algo que me sirvió desde Ensenada, siempre me apasionó el conocimiento, la ciencia y demás. En segundo de primaria yo estaba explicándole a mis compañeros cómo hacer fracciones, cómo hacer quebrados. O sea, desde ahí yo creo que inició mi carrera docente. Llego a León y no fue la excepción, todavía tengo amigas aquí y en León, muy lindas amigas, que más bien me ponían a mí a explicar porque ellas no entendían. Y con las otras, que eran las grandes, pues el nivel académico se fue a aritmética para acabar pronto. En año y medio, pues yo ya me tenía que ir fuera. Mi mamá fue madre de 8 hijos, se quedó de un día para otro con una mano delante y otra atrás. Teníamos playa, éramos dueños de playa, dueños de terreno, casa, muchos terrenos. Y cuando muere mi mamá, ellos se quedan allá. Después ya me arrepentía yo de no haber tenido la preparación que ahora tengo. Y esto va mucho al caso, porque voy a explicar por qué hago propuestas actualmente sobre la formación de la pareja, hombre y mujer, que a lo mejor va a ser un poquito diferente el enfoque. Entonces, mi mamá dice en la familia, se va a ir a estudiar a México. Y mis tíos dicen, no, las mujeres no trabajan, estudian formación familiar. Mi mamá me coge de la mano, nos vamos a la Ibero, me inscribe y dice, ella puede. Eso me marcó. Yo sentí ese supermotor de mi mamá adentro de mí. Entonces, llego, fíjense. Una de las cosas, les voy a decir anécdotas, chispazos como un plato, como un cuadro impresionista, y ustedes se van poniendo la idea. Mi universidad era Churubusco, yo tenía que irme desde la del Valle y tenía que agarrar camiones, metro y demás. Era una carrera muy pesada, veíamos a los de contador que iban 2 horas en la mañana y 2 de la noche, nosotros entrábamos a las 7 y a veces hasta las 10 de la noche. Entonces, ¿saben de una persona de 17 años que va caminando por la calle con sus libros y de pronto siente un manotazo por aquí, un manotazo por allá, ya te metieron por aquí? ¿Qué hice? Me metí a karate y luego ayudo. Entonces, me entrené y me ha servido en la vida. Cuando iba caminando un día de noche, de pronto vi a un señor en una bici tirada en el suelo. ¿A qué hora lo hice? No sé. Yo sabía meter llaves. Entonces, le di el tambazo y ahí va, ¡ay tú! Y luego en el metro, pasan y también.
Entonces agarré y le metí un patadón. Ay, tú ni que estuvieras tan buena. Pues no agarré. Aprendí a defenderme. Y ahora enfatizo eso. La mujer tiene que ser fuerte. La mujer puede. La mujer se defiende. Aunque el hambre me tumbe, el orgullo me levanta. Entonces, hay que empoderar a las mujeres y a los hombres también, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, eso fue un hecho, ¿verdad? Entonces, luego empezamos la carrera universitaria, éramos 120 alumnos, la mayoría eran para ingeniería química, tronco común. Entonces, empiezo con puros compañeros del CUM y demás, con un nivel acá. Entonces, lo mío ha sido correr y correr, como decía Laurita Padilla. Va el tren y nos echan para abajo y nos volvemos a trepar y ahí vamos de un vagón a otro hasta que llegamos enfrente. Pero ganas no me faltaron, no me dormía, me acostumbré a tomar café, a echarle los kilos para tener una calidad académica de tal manera que resulté con mención honorífica. Entonces fueron materias conjuntas. De química salimos 6 mujeres. Terminaron esas materias y luego ya eran las de química en sí. Anduve en el Centro Médico Nacional, en la UNAM, en Sintex. Las bases que yo tenía eran excelentes, tuve más de 10 cursos de matemáticas, físico-química y ahí voy, aquí hay que enseñar estrategias, herramientas, no hechos, y lo voy a ir desarrollando, ¿sale? Si tengo tiempo. Entonces, en Sintex, por ejemplo, yo tenía unas bases tan padre que en un examen, Bunjovsky, que era el director general de Sintex, era nuestro maestro y nosotros andábamos buscando a los maestros y me puso 9.8 en el examen y era química heterocíclica, era desde entender el átomo y con eso deducir estos compuestos heterocíclicos que van a dar, yo lo di todo y me dice, estuviste muy bien, nada más que yo ya lo hice y los porcentajes no fueron los que dijiste en el rendimiento, así es que tienes 9.8, yo feliz. Entonces, con esas bases, luego entro al Centro Médico Nacional a hacer investigación. Ahí tuvo un primer cosa respecto a ser mujer. Ahí la mayoría de los doctores que hacían investigación tenían a una muchacha ya con hijo. Conmigo lo quisieron hacer. ¿Y qué les dije? No, conmigo no, y yo no voy y aprendo lo que sea aquí, pero yo no me trepo a tu coche. Ay, las apretadas, de la Ibero. Pues era lo que sea, pero uno tiene que aprender a defenderse. En la calle me llegaron a decir, te invitamos que como modelo, que no sé qué, pues créetelo tu abuela. Una amiga se subió a un coche y por no dejarla sola me trepé y cuando menos pensé ya tenía la mano en la rodilla. Abrí en Insurgentes la puerta y me bajé. Y entonces, eso es la vida de la mujer. La vida de la mujer es defenderse, empoderarse. Hay que enseñar a nuestras mujeres a con los irrespetuosos. Yo no digo que los hombres son así, hombres corrientes, esos son. Entonces, en el Centro Médico Nacional tomaba bioquímica. Entonces, ahí empecé a utilizar lo que había tenido de bases para explicar el comportamiento a nivel bioquímico, que es mi pasión. Mi pasión es el cuerpo humano, la naturaleza, el entender las cosas molecularmente, desde que te comes un alimento, cómo se digiere, cómo se transporta, cómo llega a tus células, cómo con tu DNA vas a plasmar lo que eres, porque yo podía comer lo mismo que mi hermana, pero yo era diferente. ¿Por qué era diferente? Porque mis genes eran diferentes. Pero luego no fue suficiente. Me di cuenta que no nada más es eso, que se necesitaban otras herramientas. Entonces, de México, del Ibero, del Centro Médico Nacional, donde yo daba clases, daba, porque a mí me ponía el doctor Hicks a explicar con las bases que yo tenía de química del Ibero. Entonces, la bioquímica la empecé a desarrollar, pero con mecanismos. Y un maestro de otra área, del área de investigación, antes de terminar la carrera me dijo, Rosa María, te vienes conmigo, vamos a fundar la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, con una condición que también aceptes a mis amigas, porque siempre he sido muy amiguera y muy solidaria. Entonces ya me fui para allá, ahí empecé como maestra, o sea, con mi plaza y todo, desde antes de salir de la carrera.
Entonces, esas cosas de necesidades económicas, me compré mi primer coche, invitaba a mi mamá a comer, a mis hermanas, o sea, ya era más solvente. Entonces, después de eso, de estar allí en la metropolitana, empecé a estudiar la maestría en biología molecular, biología experimental, y lo que me apasionaba era el cerebro humano. Yo quería hacer neurociencias, pero resulta que en un viaje a Oaxaca, encontré a Marco. Y ahí, él se fue a Dinamarca a estudiar la maestría, 2 años de posgrado, yo seguí, regresa y me dice, nos casamos, órale. Pero entonces yo trabajé en la Metropolitana hasta el 1 de abril de 1977. El 10 de abril yo estaba contratada aquí en la universidad para entrar. Dígame, yo amo la vida, amo las personas, se me hace la vida fabulosa, las cosas se me han ido dando. Muchos dolores, sí, sufrimiento como todos, pero también tengo muchísimo que agradecer. Ahora, de ahí, quiero ver lo de… ¡Ay, ya! ¡Híjole! Bueno, pues luego les voy a dar una… En la segunda les voy a dar un regalito. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Rosy. ¡Qué interesante! Pero fíjate, al final estamos hablando de las mujeres y las universidades. O sea, realmente las tres han tocado esos puntos, ¿no? Y gracias por todas tus reflexiones acerca de, pues, obviamente tuviste que romper muchos límites para lo que lograste. Muchas gracias por compartirlo, Rosy. Ahorita en la segunda. Bueno, pasamos con Laurita. Gracias, Laurita. Adelante. La doctora Laura. Buenas tardes. Pues yo también traigo un acordeón porque si no también divago mucho y hay muchísimas cosas que quisiera uno compartir. Pero bueno, primero que nada, pues le agradezco mucho la invitación a Marce y también por la organización de las mesas, por invitarme pues a compartir con ustedes estas inquietudes sobre la mujer y la educación superior. A mí permítanme que me salga también un poquito de programa, un poco desobediente, pero yo como que estaba viendo al compartir la experiencia, que además me siento muy representada por lo que han comentado mis compañeras, pero sobre todo para las generaciones que nacieron de 1990 para acá, es como si les habláramos en nuestra experiencia de antes del internet y después del internet. O sea, es difícil que se imaginen el contexto que uno enfrentó. Y pues con esa finalidad, permítanme antes pues darles 4 características, no me voy a extender mucho, del contexto que vivíamos un poco a nivel nacional, pero también aquí en Aguascalientes. Entre 1950 y 1970, o sea, 20 años propiamente antes de que se fundara la universidad, la población se duplicó, crecía aceleradamente, pasó de 25 a 50 millones. Esto quiere decir muchos jóvenes, población que cada vez más se asentaba en las ciudades y que se tenía una presencia cada vez mayor de las clases medias. Pero el reto educativo de entonces, precisamente por estos grandes crecimientos de la población y estos cambios, el reto educativo era la primaria. Éramos un país de tercer grado de primaria. Ese era el promedio de grados de escolaridad de la población. Esto explica que en ese tiempo, ya en el 70 estamos hablando, ¿verdad?, al tiempo que se creó la universidad, solo 8 de cada 100 jóvenes estudiaba en la universidad o en alguna institución de educación superior y casi la mitad lo hacía en la UNAM. Esos eran quienes llegaban. Para ese momento no encontré algún dato que nos dijera de esos cuántos eran mujeres, ¿verdad? ¿Qué pasa? La década de los años 70 sí impulsó mucho el crecimiento acelerado de la educación superior. Esto en parte fue como una respuesta a la problemática que se vivía
sociopolítica en el país y al movimiento del 68, que recién había pasado, ¿no? Y eso movilizó muchas otras cosas. Bueno, y no nomás fue la represión del 68, hubo subsecuentes, había como un clima enrarecido. En este periodo, bueno, crecieron muchísimo, se duplicó tanto el número de estudiantes, la proporción del número de estudiantes que iba a la universidad, como el número de instituciones. Y para 1980, las mujeres representaban el 30% de los alumnos, ya estamos hablando del 80, o sea, de cada 100 inscritos en educación superior, 30 eran mujeres. En la universidad en ese momento eran ya 35, como que sí hubo más participación femenina. Y para 1990 ya era el 40 y en la universidad el 50. O sea, al menos en la matrícula de licenciatura se ha ido estabilizando. En la actualidad, tanto a nivel nacional, estatal, como en la propia universidad, se ha estabilizado en un 54% de mujeres en la actualidad. No obstante, bueno, este ingreso de la mujer a la educación superior no fue parejo. Ya nos dijo Patti lo que pasaba en agronomía, Marce tiene algunos estudios de lo que pasaba en ingeniería civil, cero mujeres casi, ¿verdad?, con muchos trabajos, y bueno, Lupita también tiene trabajos al respecto si quieren profundizar. En Aguascalientes, ya es el cuarto, ya ahora sí voy a empezar a entrar en el tema, lo que me quede de tiempo, ¿verdad? Si nos ubicamos en el 90, que es el año que yo les digo de corte, o propiamente 89, ¿dónde podíamos estudiar las mujeres? Pues a 16 años de la fundación de la universidad, no existían, por ejemplo, instituciones de educación superior privadas. Solamente había 10 instituciones públicas, de las cuales 7 eran de educación normal. ¿Y cuáles eran las otras 3? Es un quiz, a ver. La universidad, el Instituto Tecnológico y el ITA 20, que era agropecuario. Y que, bueno, como institutos tecnológicos tenían matrícula mayoritaria de mujeres. Entonces, ¿qué representó para la mujer la fundación de la universidad? Antes de la UA, las mujeres que querían continuar preparándose y aspiraban a un trabajo remunerado, podían optar por las carreras técnicas de educación normal, trabajo social y enfermería, sí. Y también, bueno, ya estaban las carreras de contador público y de administración de empresas desde el 68, que se ofrecían por el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología. Pero todos y todas las que eventualmente querían una carrera distinta, tenían que salir del Estado. Entonces, la universidad representó una gran oportunidad de acceso a la educación superior para toda la juventud aguascalentense y sus orillas, ¿verdad? Porque también de varios lados vinieron aquí a estudiar, sobre todo de Zacatecas, de Guanajuato, especialmente, de La Chona, es la hermana república, ¿verdad? Y también, principalmente para quienes no tenían los medios económicos para salir a otro estado, pues también era la única opción. Pero para las mujeres, aún en ese tiempo, sobre todo los 70s, los 80s, se tenía que enfrentar otro tipo de obstáculos de tipo cultural. En algunas familias se pensaba, por ejemplo, que no tenía caso que las mujeres estudiaban, o en todo caso, formación familiar, ¿verdad? Porque al fin y al cabo se iban a casar y había ciertas carreras que incluso se les denominaba MMC, mientras me caso, y a veces hasta sí se decía, ¿y qué estudias? MMC, bueno,
Se sabía también de algunos maestros que pensaban parecido y no alentaban tanto a las mujeres a que terminaran sus estudios. Además, también si en la familia había escasez de recursos o se tenían que hacer cargo de algún enfermo, pues se prefería que los hijos varones fueran los que estudiaran. En lo personal, no enfrenté este tipo de obstáculos, pues mi madre, que era también viuda, siempre nos alentó a seguir estudiando y nos inculcó el entusiasmo por la lectura y el conocimiento. Ingresé a la universidad en 1978, a la primera generación de la carrera de Ciencias de la Educación. Supe de ella cuando el Departamento de Orientación Vocacional fue a promoverla a la prepa de Petróleos. O sea, yo desde la prepa, desde el 75 de algún modo, pues ya estoy en el sistema universitario. No era mi primera opción. La carrera de Ciencias de la Educación apenas se iba a abrir. Fue impulsada por el doctor Luis Manuel Macías López. Y pues al darla a conocer, pues qué pasó, que sí me interesó, porque yo tenía 17 años, quería estudiar química, pero no me iban a dejar salir, me veían muy chica. Y para mí pues fue esta opción, entrar a la licenciatura. Pero yo desde entonces tenía metas muy claras, estudiar de preferencia hasta un posgrado, trabajar y formar una familia. Yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo y no veía problemas en después seguir combinando actividades. Recuerdo que algunas personas allegadas me preguntaban que si cuando me casara iba a seguir trabajando o bien si me iban a dar permiso para hacerlo. En fin, este fue un camino que me tracé. No tiene que ser el camino de todas, pero también que la universidad, si no hubiera sido por ella, no hubiera yo podido transitar. No sin ciertas vicisitudes, pero por lo que le estoy también muy agradecida. ¿Todavía no? Ah, bueno. La universidad, pues, también fue no nada más mi alma mater, sino que fue donde después me quedé a trabajar, donde me pude seguir formando. Muchos de los que egresamos de las primeras generaciones nos quedamos a trabajar aquí en la misma universidad. Y yo tuve la fortuna de ser invitada a la Dirección de Asuntos Académicos que encabezaba, que había sido mi maestro, el doctor Luis Manuel, a trabajar primero como asistente y luego ya quedé en una jefatura ahí. Y trabajé con él durante 10 años, en lo que fue un trabajo muy, muy significativo. Entonces, bueno, ya después de eso, el doctor Luis Manuel se fue de rector al seminario, yo estuve todavía un tiempo, y la otra cosa, además, pues, de trabajar, combinar con la familia, fue el seguirnos preparando. Nos impulsó, yo, por ejemplo, hice mi maestría, sin dejar de trabajar, y luego ya para el doctorado también había oportunidad de becas, podía uno salir al extranjero. Entonces, todo mi desarrollo y lo que después yo también pude retribuirle a la misma universidad, pues fue un trabajo muy enriquecedor. Muchísimas gracias, Laura. Y de verdad, muchas gracias por todo este recorrido de realmente la importancia de la universidad, desde los números, desde el contexto y la época, nos hace darnos cuenta de lo grande que fue la universidad para las mujeres y para las generaciones que siguieron antes de que hubiera otras universidades. Muchas gracias, Laurita. Pues adelante, Lupita. Gracias. Pues yo me siento profundamente honrada y agradecida de estar compartiendo este espacio con estas personas y mujeronas pioneras. Y bueno, yo me limitaré a leer el texto de la doctora Yolanda Padilla, que tituló Motivos por los cuales, como mujer, tengo que agradecer a la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradecer es un acto de humildad, puesto que significa reconocer lo que hemos recibido de alguien. En este caso, me enfocaré a lo que he recibido de la Universidad Autónoma de Aguascalientes
desde mi perspectiva de mujer, a veces feminista, porque como historiadora observo que las universidades desde su origen en la Edad Media fueron un constructo masculino, el cual se ha ido feminizando con mucho trabajo, sobre todo hasta bien entrado el siglo XX. Entonces, desde allí parto. Los motivos que tengo desde mi experiencia para agradecer a la UA son los siguientes. Número 1. Cuando era jovencita, me ofreció un espacio de aprendizaje y socialización. Estudié en el bachillerato de la UA y allí adquirí muchos conocimientos académicos, por los cuales estoy agradecida. Pero también participé en un equipo de natación, en un grupo de música, pero sobre todo allí conocí algunas de mis mejores amigas, como Yolanda Villanueva y sobre todo a mi esposo Salvador Camacho Sandoval, con el cual tuve dos hijos, Sofía y Adán, después un yerno y una nuera, Phil y Rebe, y posteriormente dos nietos, Luna y Lucas. Número 2. Luego, cuando era joven, me ofreció la posibilidad de estudiar una carrera larga. Por entonces a muchas mujeres se les recomendaba estudiar una carrera corta para que se defendieran si les iba mal en el matrimonio. Entonces yo quería ser científica como Madame Curie y estudiar fuera de Aguascalientes la carrera de biología en Monterrey. Y mis padres estaban a punto de apoyarme. En esos momentos eran excepciones las mujeres que estudiaban fuera. Pero en eso se abrió la carrera de biología en la UAA y mi papá me dijo, ¿para qué vas a estudiar fuera si aquí hay la carrera que quieres? Entonces tenía razón, pero por otra parte, oh desilusión, porque yo sí hubiera querido estudiar fuera. Estuve en biología solo un semestre, porque me di cuenta de que al ir a la biblioteca a hacer mis tareas, terminaba siempre leyendo cosas de humanidades. En la universidad no había todavía carreras humanísticas, pero me llamaban la atención los estudiantes de sociología por su aspecto hippie. De manera que pronto me cambié a la licenciatura en investigación educativa porque tenía un área de enseñanza de la biología, con lo cual yo creí que con esa carrera quedarían satisfechas mis ganas de ser científica con mi gusto por las humanidades. En investigación educativa estuve contenta y hasta la fecha las personas que fueron mis profesores y profesoras, Margarita Zorrilla, Bonifacio Barba, Felipe Martínez, Genaro Salpa y también mis compañeros y compañeras terminaron siendo amigos y amigas de toda la vida. Algo importante en esta época fue el grupo interdisciplinario en el cual hice mi servicio social, que fue coordinado a manera de experimento por el señor Amador Gutiérrez Gallo y por Jesús de Anda. Este grupo, en el que había biólogos, arquitectos, sociólogos y educadores, terminó siendo también un grupo de amistad de toda la vida. La universidad me dio conciencia social y compromiso social, por lo que tuve una etapa de activista en causas sociales y también me involucré activamente como secretaria general de la FEUA. Terminando mi carrera, trabajé en el Archivo Histórico del Estado, catalogando el Fondo de Educación. Esto despertó mi gusto por la historia, por lo que me fui a estudiar una maestría a la Ciudad de México y posteriormente un doctorado al Colegio de Michoacán en Zamora. Allí me especialicé más en la disciplina de Historia Social. Punto número 3, darme trabajo. Casi al terminar el doctorado, un día llegó a mi casa uno de mis antiguos profesores de la carrera de educación, Bonifacio Barba, a llevarle unos papeles a Chava, pues era su colega en la universidad. Él sabía que ya casi me titulaba del doctorado y me preguntó cuáles eran mis planes.
Le dije, me gustaría trabajar como profesora e investigadora en la universidad. Me dijo que pronto se saldría anunciado, no, me dijo que pronto se abrirían unas plazas PROMEP, que estuviera atenta porque el concurso para esas plazas saldría anunciado oficialmente la semana siguiente en los diarios locales. ¿Plazas qué? Le pregunté. Plazas PROMEP, me dijo. Tiene nombre de anticonceptivo, no se te olvidará. Tenía razón, no se me olvidó. Busqué la convocatoria y había una plaza para historia, misma que concursé y gané. Y así empezó mi carrera académica en la UA. Era el año de 1998. Allí comencé mi trayectoria formal en la institución. Durante todo el tiempo que trabajé en la UA, siempre experimenté un ambiente de libertad de docencia y de investigación, lo cual también se debe agradecer. Casi nunca sentí discriminación por ser mujer, aunque sí reconocí muchas veces la cultura institucional masculina, a veces machista, en la que me desarrollaba. 4. Un campus hermosamente verde y un ambiente de estudio, libertad y crítica. Cuando mi amigo, el historiador Mauricio Tenorio, me preguntó cómo era la UA, le contesté que tenía el campus de Berkeley. Cuando ingresé a la UA me sentí muy feliz al caminar por su campus lleno de árboles, con grandes extensiones de pasto, eventuales ardillas, muchos pajaritos, notable limpieza y un ambiente, digamos, tranquilo. Pero no solo era eso. El ambiente de estudio, libertad, crítica y tolerancia me hizo sentirme como en mi casa, y esto hizo también que siempre que visitaba o que visité todavía en la actualidad cualquier otro campus universitario me sintiera como en casa. Punto número 5. Un espacio para cultivar la sororidad con mis colegas. Siempre que el aire político se enrarecía o que las exigencias de la academia neoliberal se endurecían, busqué refugio en mis colegas, particularmente de otros departamentos, porque en historia mis colegas mayormente eran varones. Entonces, en los departamentos de educación, sociología, comunicación y trabajo social, encontré colegas con las cuales tejer lazos de apoyo y hermandad, como por ejemplo con Laurita Padilla, Silvia Bernard, Rebe Padilla, Gaby Ruiz, Consuelo Mesa, Eugenia Patiño, Tere Ortiz. Punto número 6. Apoyo para salir a realizar estancias de investigación. Por los mismos motivos busqué salir a realizar estancias en el extranjero y encontré apoyo en las autoridades como los rectores Antonio Ávila Storer y Rafael Ursúa Macías, así como entre mis colegas Alfredo López, Víctor González y Andrés Reyes. Punto número 7. Con mis estudiantes muy queridas, todas, encontré eco en mis intereses últimos de investigación, como el de la historia de las mujeres, que es pertinente mostrar aquí. Por ejemplo, con Marcela López, en el tema de biografía de mujeres intelectuales y maestras. Con Lupita Contreras, el tema de mujeres en la educación superior, estudiando ella la feminización de algunas carreras. También encontré aquí a Claudia Castellanos el tema de cómo las mujeres terminaron sus carreras profesionales a pesar de muchos obstáculos de género, y si no terminaban ellas, lograban sus objetivos de tener educación superior apoyando a sus hijas. En el tema de historia del feminismo, allí estuvo Susy Valdés. Por último, hay que mencionar la libertad de publicación y el apoyo en la divulgación de mis libros. Todos estos en el ámbito de la historia y las ciencias sociales. En este punto, el apoyo del departamento editorial ha sido invaluable, pues la mayoría de mis libros tienen el sello editorial de la UAA. Y de este departamento tengo que agradecer a Marta Esparza y a su equipo. Algunas conclusiones.
el enfoque es de los retos que yo veo para la UA en lo que atañe a las mujeres. ¿Mande? Gracias. Perdón. No, es que… Es que lo que va a leer Lupita es la pregunta que sigue. Ah, muy bien. Por eso, una disculpa. Sí, no te preocupes. Bueno, pues ya no vamos a poder extendernos mucho porque ya saben los tiempos, entonces me piden que tengamos cada una de ustedes 2-3 minutos máximo, por favor, para cerrar, lo cual puede ser a través de los retos o del regalo que nos va a dar Rosy. Pero adelante, pues, empezamos con Keta. Muchas gracias, Keta. Bueno, 2 o 3 minutos, voy a tratar de ser rápida. Hay un cuentecito rapidísimo que dice que 3 personas estaban picando cantera y que llega alguien y les entrevista y le dice, ¿y tú por qué picas cantera? Porque me pagan el sábado, doy el dinero para mi familia y todavía me queda para unas cervezas. Al segundo, ¿y tú por qué picas cantera? Pues porque hago muy bien, lo sé hacer muy bien, es una habilidad que tengo y lo puedo hacer excelente. Y además me pagan el sábado. Y al tercero le preguntan, ¿y tú por qué picas cantera? Y se voltea y dice, porque estoy haciendo una catedral. Esa es mi sensación en esta universidad. Esta es mi catedral. Cada cosa que hice, cada día que me levanté, que los días peores era cuando hacía frío y llovía, siempre lo hice para crear esto. Y así como dijo Patty, eran papeles, eran ilusiones, eran sueños. Cuando volteo y veo esta universidad, veo las carreras en las que participé, la formación de profesores, la investigación, los libros, todas esas personas con que hablamos, las extensiones, etcétera, hay un pedacito de mí aquí. Y yo, como mujer, sabía que lo podía hacer, pero no me imaginé hasta dónde. Puedo decir, esta es mi catedral y tiene esencia de mí. Gracias. Muchas gracias, Keta. Adelante, adelante, Pati. Muchas gracias. Bueno, después de haber escuchado todo el contexto en que nos dio Laurita, por ejemplo, yo creo que hoy por hoy, el estar las nuevas generaciones de profesoras, ellas tendrán que tener muy en claro que hay que superar muchos más retos que el que nosotros superamos. Parece fácil, ¿verdad? Ahora las nuevas tecnologías, ¿verdad?, les van a permitir ser mejores todavía. Y a futuros de agronomía, por ejemplo, que actualmente sí hay más del 50% en la matrícula, ¿verdad? Eso me enorgullece muchísimo porque conozco muchas ingenieras exalumnas muy exitosas y que eso ha permitido que hable muy bien de nuestra universidad. Y pues muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Pati. Adelante, Rosy. Bueno, cuando llegué a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, para mí fue como haber venido casi del infierno al cielo. O sea, la universidad, eso es lo que fue para mi vida, en todos los planos. Y permítame hacer una propuesta. Históricamente las cosas van de un polo a otro. Ahorita hablamos mucho de la feminidad. Yo quisiera proponer una cosa. Una persona, para poderse desarrollar íntegramente, sea hombre o mujer, yo he visto que primero es la escala de valores. Pero luego tenemos que las personas necesitamos 2 piernas. La emocional y también la financiera. Una mujer que le va mal en el matrimonio, que se divorcia, que enviuda, es diferente estando fuerte. Y yo no veo como que el hombre y la mujer sean competencia. El hombre y la mujer son pareja para formar una familia sólida y el mundo sería bien diferente. Una mujer fuerte que sabe defenderse, que tiene mente, y lo padrísimo de todo, me empecé a capacitar en lo que era la educación cada vez más y encontrar esa unión de 2 ríos. Lo que es la ciencia, que fue también mi área de especialización, que fue divulgar la ciencia y hacer que las personas pensaran diferente. Y luego estudiar y ver a los alumnos y ver que corazones, no solo cabeza en la escuela, porque si no hay emoción, no hay rendimiento, no hay potencial, no hay alcance de objetivos.
me di cuenta que este modelo compaginaba con la bioquímica. Ahora se descubre que eso es cierto, que el intestino produce más neurotransmisores que el cerebro, que somos un todo. Entonces, mi modelo va hacia salud física completa, salud emocional y salud financiera, y todo regido desde un eje rector. Hombres y mujeres, que cuando uno dice, me cansé, me caigo, el otro lo agarra y dice, no te preocupes, aquí estoy yo para formar una familia. Unidos cambiaría el mundo. Somos complementarios y son preciosos los hombres. Muchas gracias, Rosy, gracias. Adelante, Laurita. Bueno, como les decía, creo que sí me siento muy representada también por la experiencia de mis compañeras, pero antes de terminar, bueno, no quisiera dejar de señalar que mucho del trabajo que yo realicé, tanto en el plano administrativo como académico, también siempre tuve un gran maestro y jefe, que fue el licenciado Felipe Martínez Rizo. En uno de los periodos que él, que él estuvo como rector, pues a mí me tocó estar como directora, y realmente, aunque no era la experiencia nueva para mí, porque yo desde que entré sentíamos eso de que estaba todo por hacer, lo que todas hemos dicho, ¿verdad? Había esos planes, todos queríamos echar a andar, por ejemplo, la investigación. Inicialmente ni siquiera había un canal para que se presupuestara la investigación. Entonces se tuvo que empezar a trabajar hasta en una estructura organizacional para que se empezaran a desarrollar otras funciones como investigación y docencia. Y también, bueno, señalar que en el plano académico y aún en lo administrativo, decíamos que éramos no de tiempo completo, sino de tiempo repleto. Eso era algo que compartíamos, pero lo decíamos también muy satisfechas, porque había un espíritu de equipo, había proyectos, había metas claras que lograr. Entonces, eso yo creo que es invaluable, esas experiencias. Y también señalar que, bueno, ahora que vemos todo esto tan bonito, que no hay que dormirnos en nuestros laureles. Hay veces pensamos que ya está hecho. Yo creo que el día que pensemos que ya tenemos las cosas hechas, ese día las cosas empiezan a morir. Esta universidad necesita seguir viviendo, vincularse con su comunidad, con los problemas y atender el desarrollo, es humanista, de la persona, pero también pues, identificar los retos, porque yo creo que todavía la mujer enfrenta obstáculos culturales que están por ahí soterrados. Muchas gracias, Laurita. Ahora sí. Adelante con el cierre de Yolis. Ajá. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, disculpa. No, perdón. Bueno, el enfoque es de los retos que yo veo para la UA en lo que atañe a las mujeres, las palabras de la doctora Padilla son. Creo que sería bueno que la UA tuviera una guardería para que las maestras y las estudiantes que tienen hijos tengan asegurado el cuidado de ellos por la institución en la que trabajan o estudian. Me gustaría un campus seguro, que no haya más situaciones de acoso u hostigamiento a las mujeres, no tanto maestras como estudiantes, que esté libre de violencia y que si acaso la hay, que haya justicia. También quisiera una universidad saludable, sobre todo después de la pandemia que tanta situación de ansiedad y depresión dejó entre estudiantes, maestros y maestras, también libres del estrés malo. Y que el campus verde siga siendo verde y comprometido con las causas ecológicas, locales y mundiales, porque esto urge. Que no se olvide del humanismo en femenino. Muchas gracias. Muchas gracias a todas las participantes de esta mesa de diálogo. Perdón.
Muchas gracias a todas las participantes de esta la última mesa de diálogo conmemorativa del 50 aniversario de nuestra máxima casa de estudios. Les pido otro aplauso para ellas y enseguida vamos a entregar un reconocimiento de parte de la Dirección General de Difusión y Vinculación para todas ellas, comenzando por la moderadora, la doctora Marcela López. La doctora María Enriqueta Vega Ponce, la doctora Marta Patricia Zavala Arias, muchas gracias doctora, la doctora Rosa María Padilla Vega, la doctora Laurelena Padilla González y otro reconocimiento para la doctora Yolanda Padilla Rangel, que en su representación viene la maestra Lupita Contreras Cervantes. A nombre de la Dirección General de Difusión y Vinculación del Departamento de Difusión Cultural, les damos las gracias a todos ustedes que nos acompañaron y a toda la gente que también nos está viendo a través de TVUA, a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y buenas tardes.